Okay, muy bien. Ahora todos los que tengan estos equipos One Plus, pues aquí les traigo cómo instalar correctamente los controladores USB a su computadora, ok. También se los voy a dejar para Mac. Y les voy a dejar una de una a tres páginas donde podrán descargar los controladores para estos dispositivos One Plus. Bueno, empecemos. ¿Qué haremos? Primero que nada, bajaremos esta herramienta y la instalaremos. Ponen su idioma, lo voy a poner en inglés, solamente me dio dos idiomas. Creo que hay otra versión un poquito más vieja y está en español, pero no importa, no hay mucha diferencia. La estamos instalando en Windows 10, 64 bits. Ahí esperamos. Que ustedes esperen, está tomando unos minutos. Ok, como vieron, aquí ya lo tenemos. Esta es la herramienta para esos equipos. Como que tuve un poquito de problemas, tuve que volverlo a reinstalar. Lo cancelé y lo reinstalé porque como que se quedó pegado. Pero como vieron, ahí les voy a dejar dos archivos, los dos que probé. Uno como que se quedó pegado un rato, de ahí lo cancelé y lo volví a instalar y aquí lo tenemos. Bueno, una vez haber instalado esa herramienta, vamos a los controladores ADB. Nos vamos aquí. Buscamos donde lo tengamos. Aquí está.
estamos con el Android ADB ahí. Hacemos lo mismo. Ojo, y muy importante, en Windows 10 ocupamos, para poder instalar estos drivers, ocupamos en algunos equipos desinstalar controladores firmados para que no haya problemas. Les voy a dejar un video abajo cómo hacer ese procedimiento en caso de que su PC no reconozca su celular cuando hayan instalado los controladores. Ok, ya teniendo instalado estos controladores USB ADB, solamente reiniciamos nuestra computadora o la apagamos y la prendemos y ya podemos conectar nuestro dispositivo y ya nos lo va a detectar nuestra computadora. En algunos dispositivos hay que activar el programador o el desarrollador. Muchos ya saben cómo hacerlo. Activan esa opción, el OEN y la depuración USB, y ya conectan su dispositivo y ya lo podrán sincronizar con su PC. ¿Okay? Bueno, como vieron, ya con eso tenemos los drivers instalados de este equipo, el One Plus. ¿Okay? Les voy a repetir otra vez, ahí les voy a dejar unas páginas donde podrán escoger o elegir los drivers correspondientes a su dispositivo que van a ocupar instalar a su PC. Ok, bueno, yo aquí estoy acabando el video. Sigan esperando próximos videos de cómo instalar los drivers USB correctamente a su PC, laptop o Mac. Es para Mac también, pero Mac no va a hacer video, solamente estamos trabajando en Windows. Ok, bueno, eso ha sido todo.